chicas, mi nombre es Jimena Pinto y estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video. Bueno amigos, como ya vieron en el título de acá abajo, el día de hoy les traigo un video súper pedido. De verdad, de que cada que subía un nuevo video a YouTube, comentario que me hacían sobre cómo era que editaba mis videos. Así que decidí el día de hoy mostrarles cómo es que yo edito mis videos. La verdad es que llevo súper poquito tiempo en YouTube, llevo 3 meses y pues no es como que le sepa ahí súper chévere a la editada. Pero pues lo poco o mucho que sé se los estaré mostrando en este video. Muchos cuando empezamos a hacer videos para internet siempre nos preguntamos que cómo es que vamos a editar nuestros videos. Siempre pensamos que si no tenemos un editor súper profesional, un editor caro o un editor de computadora, ese editor no está completo. Y eso la verdad es que es totalmente falso, porque los editores para teléfono también son súper completos. El día de hoy vamos a estar ocupando el editor que yo uso, que es InShot, y está disponible para cualquier teléfono. Es una aplicación súper completa. Es la aplicación que yo he utilizado desde mi primer video hasta este video que estás viendo en este momento. La aplicación está súper fácil de utilizar. La verdad es que yo le he sacado un montón de provecho en lo que llevo en YouTube, que llevo como 3 meses, y pues estoy segura que me falta muchísimo por conocer de la aplicación. En este video les voy a explicar más o menos lo que yo sé de esta aplicación y cómo es que yo la utilizo para hacer mis videos. Siempre me preguntan que cómo es que hago la voz ardilla, que cómo es que hago las letras, que cómo es que pongo las animaciones, y aquí les voy a explicar todo eso y espero explicárselos súper bien. A mí la verdad es que esta aplicación me encanta y yo creo que la voy a seguir usando por mucho tiempo más, hasta que la verdad ya me canse, que no creo que sea pronto. He visto que muchísima gente que empieza aquí en YouTube empieza precisamente con esa aplicación porque de verdad es súper completo. Y tú puedes ponerle un montón de creatividad cada vez que edites para que tus videos se vean súper bonitos y súper creativos. Espero de verdad explicarles súper bien y que les guste muchísimo este video, pero sobre todo que les sea demasiado útil. Recuerda que acá abajo puedes darle like al video, puedes comentarme qué te pareció, puedes comentarme de qué quieres futuros videos y también puedes suscribirte en el botón de acá abajo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Yo subo videos los días jueves y los días domingos y también les dejo aquí mis redes sociales por si quieren mandarme un mensaje. Yo siempre estoy súper atenta a los mensajes que me mandan y trato de contestarle a todos. Y pues bueno amigos, sin más que decir, vamos a empezar con el video. Ok amigos, ahora sí vamos a empezar con la explicación. Lo primero que voy a hacer es meterme a la aplicación. Después le voy a dar en el icono que dice videos y le voy a dar en nuevo. Vamos a seleccionar los videos que vamos a estar ocupando, que yo voy a ocupar la intro y los 2 videos que había grabado. Le vamos a dar en la palomita y ahí ya nos va a mandar a en donde editamos todo el video. En primera, aquí hay como una flechita en donde dice rotar y ahí le doy para rotar la intro, porque mi intro está al revés. Ya que queda bien la intro, ahora sí me voy con el video. Para empezar voy a quitar la marca de agua que dice InShot. Simplemente le voy a dar en el tache y le voy a poner en eliminar esta vez. Después voy a cortar la parte del inicio del video, porque yo en el video al principio como que me acomodo, como que veo que sí me gusta la luz, que sí no me gusta. Entonces ya cuando empiezo a hablar es donde voy a dar el corte. Ahí acomodo la luz, que todo se vea bien. Y ahí voy a darle aquí en donde dice dividirse. Después voy a seleccionar la parte anterior, o sea la parte que sobra, y le voy a dar en borrar. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jimena Pinto y estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video. Ahí corto de nuevo y le doy clic a los videos para ponerlos en orden. Poner el hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y enseguida la intro. Bueno amigos, ya que tenemos ese movimiento, nos queda así. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jimena Pinto. Nos queda el saludo y enseguida la intro. Vamos a ponerle la canción a la intro. Nos vamos a ir a música. Vamos a darle en pista en el primer loguito que nos aparece. Y yo selecciono de este álbum naranja la 5ª canción, que es la que siempre uso para la intro.
le doy en utilizar y dejo que corra. Ahí en el momento en el que termina la intro, le voy a dar en dividir y voy a borrar lo que sobra de la canción. Le doy en la palomita y ahora sí continuamos editando el video. Y esto va quedando algo así. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jimena Pinto y estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video. Ahí digo, bueno amigos, como ya vieron en el título de acá abajo, entonces voy a poner el primer texto y nos vamos a ir a precisamente en donde dice texto y yo voy a poner como unas manitas indicando hacia abajo. Lo acomodan en donde a ustedes más les guste y le dan aquí en el lapicito para que ustedes decidan cómo es que quieren que entre el texto y salga el texto. Le dan aquí como en los circulitos movibles y ahí a mí me gusta poner este. Le doy en la palomita y ahora vamos a ponerle sonido a ese texto. Vamos a irnos a música, después a efecto y yo voy a elegir este. Le doy en utilizar y queda algo así. Como ya vieron en el título de acá abajo, Elliot queda súper bien. Después ahí voy a recortar un poquito el tiempo que quiero que el texto esté ahí presente. Acá abajo, el día de hoy le voy a dar en dividir y voy a borrar el sobrante. Y va quedando algo así. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jimena Pinto y estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video. Le voy a bajar un poco el volumen a la música porque está muy alto. Le bajé un poco el volumen a la música porque se escuchaba súper fuerte. Entonces, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jimena Pinto y estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video. Bueno amigos, como ya vieron en el título de acá abajo, el día de hoy les traigo... También aquí le puedes dar en texto y le puedes poner como... Por ejemplo, yo digo... Título de acá abajo, el día de hoy les traigo un video súper... Ahí digo súper, 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 entonces voy a escribir súper y aquí puedes escoger la letra que tú quieras, hay un montón de letras. A mí me gusta variarle ahí en las letras, o sea, los letreritos los pongo con diferentes letras para que no se vea súper plano. Le voy a poner aquí súper, voy a dejar que, voy a ponerle el sonido que quiero, yo quiero este. Después vuelvo a decir súper, entonces voy a volver a poner súper y lo acomodo por otro lado de la pantalla. Y de nuevo nos vamos a música, efecto y ponemos el efecto que queramos. Después vuelvo a decir súper, volvemos a poner súper en texto, lo acomodamos en donde nosotros queramos y nos vamos a música, efecto. Y ponemos el efecto que queramos. De verdad de que... Y queda algo así. Título de acá abajo. El día de hoy les traigo un video súper, súper, súper pedido. De verdad de que cada que subía un nuevo video... Ahí vamos a dividir para que todos los súper terminen al mismo tiempo. Vamos a darle en dividir y en borrar. Súper, súper, súper pedido. De verdad de que cada que subía un nuevo video... Y ya queda... Súper bien. Bueno, ahora voy a ponerla. Voy a enseñarles a poner como la voz de ardilla. Porque ustedes me preguntaban demasiado que cómo era que le hacía. Entonces vamos a dividir el video. La parte que queramos que suene nuestra voz como de ardilla. Vamos a dividirlo. Después vamos a seleccionarlo. Y nos vamos a ir a donde dice velocidad. Le vamos a dar ahí. Y le vamos a dar hacia enfrente. Y ya, simplemente se aplica la voz de ardilla. Le dan en la palomita y ya se queda el video con la voz de ardilla. Comentario que me hacían. Y queda súper bien. Después, para cuando quieran poner
cámara lenta o que se vea más lento algo, o por ejemplo cuando te equivocas en algo y quieres como hacer la repetición de que se vea así como súper trágico el asunto, simplemente de nuevo seleccionan el video que quieren, lo dividen, lo seleccionan, el video que quieren que se vea así como en cámara lenta, y le dan en velocidad, y ahora en lugar de irle a dar para enfrente, le dan hacia atrás. Videos, la verdad es que llevo súper poquito tiempo en YouTube. Y videos, la verdad es que... Y queda ese efecto como de hablar como en cámara lenta. Que llevo súper poquito tiempo en YouTube. Llevo 3 meses y pues no. Y después también les voy a enseñar, por ejemplo, vamos a dividir otro cacho del video, vamos a seleccionarlo y nos vamos aquí a filtro. Ahí hay un montón de filtros en los que puedes escoger. A mí me gusta muchísimo ese que se llama natural. Y pues ya nada más le bajan como la intensidad y ya se ve como súper bonito. Súper chévere, editada. Pero, y pues también si quieren que todos los videos tengan ese mismo filtro, le dan en las dos palomitas que están de este lado y se le aplica a todos los videos. También te puedes ir a ajustes y ahí hay como luminosidad, ahí puedes bajarle o subirle la luminosidad, depende de cómo te guste. Puedes darle en el contraste, puedes cambiar el contraste, si te gusta que las cosas se vean muy marcadas, si no te gustan que se vean tan marcadas. Ahí puedes jugar un montón con todos esos ajustes que te proporciona la aplicación. La verdad yo casi no ocupo estas, más bien ocupo nada más el filtro porque de verdad me gusta mucho, pero pues también le bajo un chorro para que no se vea como súper filtrado el video. Cuando acaben de hacer todo lo que ustedes quieran ahí, tiene un chorro de opciones que le pueden poner a sus videos. Le dan en la palomita para que en el video se quede como a ustedes les gusta. Ahí super y queda súper bien. Y pues bueno amigos, ahora les voy a enseñar cómo a poner sus redes sociales. Yo me voy a pegatinas y me voy a la pegatina de Facebook, que ahí tengo la pegatina de Instagram. La selecciono, la acomodo en donde a mí más me guste. Y después me voy a texto y escribo mi Instagram. Después lo acomodo enfrente de la pegatina. Y listo, queda súper bien. Después me voy a música, le doy en efecto y selecciono alguno. Y queda algo así. Pero pues lo poco o mucho que sea se los estaré mostrando en... Queda súper bien. Amigos, aquí también se me olvidó mencionarles que pueden hacer pegatinas personalizadas, o sea, pueden hacer sus propias pegatinas. Simplemente le tienen que dar precisamente pegatinas, después en elegir del rollo fotográfico, eligen cualquier foto que ustedes quieran, que ya hayan descargado anteriormente, la acomodan en donde quieran y pues ya, simplemente la acomodan donde sea y le dan en la palomita. Después, otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, congelar una parte del video. Si les gusta, por ejemplo, una parte del video y quieren como mencionar algo, por ejemplo, cuando están editando, luego suele pasar que se nos olvida algo mencionar en el video y lo queremos decir. Entonces podemos darle en congelar. Ahí se congela 3 segundos, pero tú puedes alargarlo al tiempo que tú quieras. No sé, lo voy a alargar a 5 segundos. Ok, ya que tienen ahí como el video de la congela, bueno, la imagen que está congelada, nos podemos ir a música, le ponemos en el microfonito y ahí empiezan a grabar. Hola amigos, estaba editando este video y se me olvidó decirles que los quiero mucho. Terminan, le dan en la palomita y queda algo así. Lo poco o mucho que ustedes se los estaré mostrando en el video. Hola amigos, estaba editando este video y se me olvidó decirles que los quiero mucho. Y continúa la toma. Y pues bueno amigos, eso es más o menos lo que hago yo con mis videos. Ahí puedes jugar con todo, puedes jugar con los filtros, con las pegatinas, con los sonidos. Y puedes hacer un video mucho mejor. Por ejemplo, a mí me gusta subirles el volumen a todos mis videos. Le doy en volumen y la barrita siempre está en 100. Y yo siempre la alargo hasta el 200. Y le doy en las dos palomitas para que se aplique en todos los videos. También, si quieres silenciar uno de los videos, haces exactamente lo mismo. Seleccionas el video, te vas a volumen y bajas todo el volumen de ese video y ya no se escucha. Para poner música como de fondo, te vas a música, seleccionas alguna pista y
yo lo que hago es bajar el volumen hasta el 1%. Cuando está en el 1%, le doy en la palomita y ya queda como la musiquita de fondo. Muchos, cuando empezamos a hacer videos para internet, si es una pista que se escucha demasiado bajito, le pueden dar al 2% o al 3% para que a la hora de que ustedes vean el video, obviamente no se escuche súper fuerte la canción y no se escuche nada su voz. Entonces yo le doy en la palomita y pues se escucha algo así. Un editor súper profesional, un editor caro o un editor de computadora, ese editor no está completo. Y eso, la verdad es que es total. La música se escucha súper tenue, se escucha súper bien de fondo, pero no opaca nuestra voz y no se vuelve como tedioso. Y pues bueno, amigos, eso es más o menos lo que yo ocupo para editar mis videos. Espero que este video les haya gustado demasiado, que les haya funcionado. Recuerden que si este video les gustó pueden darle like, también pueden suscribirse en el botón de allá abajo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También les dejo aquí mis redes sociales por si quieren ir a seguirme y pues nada, les mando un beso súper grande y muchísimas gracias por ver este video. Bye.